soy voluntaria de Cruz Roja. Hoy quiero hablaros de un sitio espectacular que todos conocemos muy bien. Y ese lugar es nuestro planeta Tierra. Pero tiene algunos problemillas que entre todos juntos podremos solucionar. ¿Nos ayudáis a cambiar el mundo? ¿Qué vamos a tratar hoy? Recuerda, ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible. Hoy vamos a hablar del ODS número 12, Producción y Consumo Responsable. Y el ODS número 13, Acción por el Clima. ¿Sabíais que si la población mundial llegase a alcanzar los 9.600 millones en 2050, se necesitaría el equivalente de casi 3 planetas para proporcionar los recursos naturales precisos para mantener el estilo de vida actual? ¿Sabíais que menos del 3% de agua del mundo es dulce? ¿Sabíais que el ser humano está contaminando el agua más rápido de lo que la naturaleza puede reciclar y purificar el agua? ¿Y sabíais que más de 1.000 millones de personas no tienen aún acceso a agua potable? ¿Sabíais que en el sector alimenticio de España solo una persona de cada 5 utiliza para consumo todo lo que compra? ¿Creéis que ha llegado el momento de actuar? Entre todos podemos poner nuestro granito de arena. Pues bien, con el ODS 12 pretendemos garantizar las pautas de consumo y de producción sostenible. Este objetivo consiste en hacer más y mejores cosas con menos recursos. Por lo tanto, lo más importante es concienciarnos en hacer un consumo responsable. Y esto nos llevará a tener un modelo de vida sostenible. Y con el ODS 13 pretendemos tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Os propongo unos consejos que todos podemos hacer para contribuir a lograr estos objetivos. A la hora de comprar, no sigas el impulso. Espera un tiempo y comprueba que realmente lo necesitas. Reduce el consumo de agua y luz para valorar la importancia de proteger los recursos naturales. Pequeños actos como abrir el grifo solamente a la mitad. Toma conciencia en desenchufar todos los electrodomésticos que no estás utilizando. No todo lo que importa cuesta dinero. Las cosas materiales son las menos importantes. Explora la naturaleza para concienciarte de lo frágil que es. Aprende a reciclar y reutilizar, pero sobre todo a reducir. Los objetos pueden tener una segunda utilidad. Recordad, la Agenda 2030. La cuenta atrás está en marcha.